Con su permiso. La soberanía es el poder supremo de un Estado. Como diputada, defenderé siempre la soberanía de nuestro Quintana Roo. Sin embargo, esta proposición que hoy nos presentan, en lo personal me parece muy importante, pero creo que debemos actuar siempre con legalidad. Ese es nuestro deber, es una obligación y un compromiso con el pueblo quintanarroense. En ese sentido, lo que quiero solicitar, y debido a que existe actualmente la controversia constitucional 226/2019, que está llevándose a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta disputa está entre los tres estados que ya todos sabemos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces, a fin de evitar o incurrir en alguna ilegalidad, quiero proponer o solicitar más bien que se considere que dentro de esta proposición se pueda solicitar una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de evitar caer en alguna ilegalidad, y que en todo caso sea la misma Suprema que nos conteste si estamos apegados, o sea, que no vayamos a caer en actos de inconstitucionalidad. Es lo único que quiero, que defendamos sí la soberanía de nuestro Estado, pero que si hoy hay una controversia, que no vayamos a interferir la parte jurisdiccional y que podamos con ello propiciar alguna consecuencia jurídica, y que esto pueda generar que los otros estados les despertemos alguna inquietud. Y créanme que si alguien desea que el mapa de Quintana Roo sea divulgado y que la publicidad de este mapa esté en todo el estado, pues claro que soy yo, y en toda la República, por supuesto, porque la Constitución marca perfectamente la circunscripción territorial. Pero sí tenemos que ser cuidadosos en este sentido. Si pudieran ustedes agregar que se considere el solicitar una consulta a la Suprema Corte de Justicia, y sean ellos quien también nos avalen el que no estamos incurriendo en alguna cuestión de inconstitucionalidad, para mí sería formidable, y que al final también es que cuidemos la legalidad y que nosotros como diputados tampoco incurramos en actos ilegales. Muchas gracias, es cuanto.